I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, lick, 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 let us in. It lick, lick, like a solid ball, let your Allen pole bedridden, should have been dead a long time ago. Bueno, pues aquí estamos aparcados ya en la puerta del gym, que vamos a hacer el tercer entrenamiento de descarga de la semana, que sería el día 4 de entreno con respecto al lunes. Que si recordáis del vídeo anterior, os conté que el lunes no habíamos hecho entrenamiento de descarga, sino un entrenamiento normal, porque sí que habíamos mantenido los carbohidratos durante el día. Entonces, el primer entrenamiento de descarga habría sido de cuádriceps, el segundo de glúteo femoral, que es el que tenéis en el vídeo anterior, y el de hoy sería el entreno de hombro, que es mi entreno favorito. Así que os dejo con el entrenamiento de hombro, espero que os guste, es un resumen muy breve para no enrollarme y poder enseñaros todo lo que sería lo que viene a continuación del siguiente entreno de mañana, un poco del viaje a Estoril, etcétera, etcétera. Así que dentro vídeo de entrenamiento. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ya son las 7 y media de la tarde del jueves y después de todo el día trabajando toca ponerse a hacer la maleta porque mañana ya nos vamos por la mañana a Estoril. Uf, no puedo tener más ganas y no puedo tener peores pintas, así que vamos a cambiarnos. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a hacer la maleta, que es una de las cosas que más odio en esta vida, de verdad. Creo que no hay nada que me ponga más nerviosa que hacer una maleta, porque y si se te olvida algo, ¿qué pasa? El cepillo de dientes, el cepillo del pelo, una larga lista interminable en el móvil de qué tengo que llevar para que no se me olvide. Bueno, lo primero es coger mi super maleta que cabe de todo. Esta es mi maleta estrella, en la que llevo. A ver, acerca, ven. Llevo mi bikini, que por supuesto no lo saco de la caja. Si me rompe esto, madre mía de mi vida, con lo que cuesta pagarlo. Lo tenemos por aquí. No me lo he vuelto a poner desde la competición. Yo sé que la mayoría de chicas se lo ponen y hacen los test con él, pero para mí es que es de especial el bikini. Solo me lo pongo un ratito antes de salir a tarima. Ni me lo pruebo en casa, ni me lo pongo siquiera allí. Todo el mundo en el backstage con el bikini, a mí ya me veréis con las pintas de tan exultado. Here we go. Ahora vamos a ver todo lo que sería la parte de tinte y la maleta que me llevo al backstage. Vale, por un lado tenemos para el tinte los dos rodillos, el grande normal corriente y el pequeño para zonas pequeñitas, tipo así la ingle, y la manopla para dar la base. Primero damos la base y luego ya ponemos el tinte. Yo suelo dar 2-3 capas de base aproximadamente, que son estas de aquí. Yo uso la base de Protan y luego utilizo por encima el tinte de Top Tan. Y luego el brillo, no sabemos muy bien cuál vamos a usar, de hecho es que lo vamos a probar ahora cuando me vaya a duchar.
Tengo por un lado el glossy y luego tengo también el que sería el show shine del mismo paquete del Protan. Y vamos a probar a ver cuál quedaría mejor, porque la otra vez salí con un poco brillo. Porque el brillo, si te pasas, da como sensación de agua. Entonces no me quise arriesgar para nada, pero bueno, todas las chicas llevaban mucho brillo, entonces sí o sí voy a darle. Y luego el resto de lo que sería la maleta es la toalla gigante, es una toalla de Procis de playa que es súper cómoda para el backstage. Luego tengo las gomas de resistencia, el tubo de resistencia que me lo cargué, la verdad, de pasarme de bombear laterales. Luego tengo también otras gomas elásticas y una armadura, por si acaso. Bueno, se me había olvidado meter una cosa muy muy importante. ¿Ves? Por eso hay que tener una lista. Por eso hay que tener siempre una lista de qué cosas se necesitan. Y es mi kit de mancuerna, que de algo me sirvió la cuarentena, y es para tener a mano todo esto. Me llevo dos mancuernas, dos palos de mancuerna, con el 4 discos de 2. O sea, en total serían pues mancuernas de 5 kilos aproximadamente, entre el palo y eso. Porque me encanta bombear al principio con mancuernas el hombro lateral. Y ya luego me pongo con las gomas, pero las primeras siempre con mancuernas para coger bien de pump. Una vez que ya tenemos todo preparado y lo único que falta es hacer el cardio y ducharnos para irnos a la cama, vamos a cenar mi super cena, que sería merluza con 15 gramos de nueces, que me encantan, y 500 miligramos de vitamina C. Normalmente tomo una en ayunas y una por la noche, pero ahora en estos días que estoy bajando el agua, estoy metiendo 500 miligramos por comida para ayudarme un poco eso a eliminar líquido. Y también voy a meter una infusión de cola de caballo. Es viernes por la mañana, en ayuna. Ayer jueves pesamos 54,7 y fue el primer día que empezamos a bajar agua. Primera bajada. Buenísimos días, chavales. Es viernes por la mañana, estamos yendo de camino al gym. Voy con la isolada en el cuerpo y nada más, porque es ya el último día de descarga. Habéis visto que he pesado 54,3 esta mañana. Hemos bajado 400 gramos después del primer día de bajar agua. Y vamos a hacer el penúltimo entrenamiento de descarga, que sería femoral y glúteo. Ya mañana nos quedaría simplemente el circuito. Después del gym, pues toca viaje a Estoril, vamos con el coche, son unas 5 horas de carretera y a mí me toca currar, así que iré currando con el ordenador aquí online en el coche. Y nada, os dejo con un resumen breve del penúltimo entrenamiento de descarga. Vamos con un montón de ganas. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, camino a Portugal. Hemos tenido que parar en el camino porque yo es que no podía más. O sea, me estaba meando muy duro, muy muy duro, entre la vitamina C y la infusión de cola de caballo. Yo ya no podía más. Me he metido por ahí en un rinconcito, me he tapado y ya está, es que no aguantaba. Así que aprovecho, por si no paramos más, para enseñaros cómo llevo el coche de petado.
Por aquí llevo los papeles de la Olimpia, llevo mi agua, infusión, el ordenador de trabajo, porque yo voy currando mientras voy viajando. Y por aquí va lo gordo, que sería toda la suplementación, comida, mochila con suplementación, el aro de luz que me compré para poder grabaros vídeos y además me va a servir mucho para tinte, neceser, la mochila del bikini que ya visteis cuando preparaba todo, la mochila del tinte, más cosas de tinte, la mochila grande y ahí debajo va la mochila de Berto. Y aquí una pequeña nevera con pollo, merluza y todo. Cuando paramos en el coche lo que hago es aprovechar para estirarme. Tipo, hago una pirueta que yo creo que los que se pasen por al lado y me vean se tienen que quedar flipando. Porque me paso el rato así. Así. Y claro, aprovecho de que me quedo como una arcayata de ahí metida adentro tantísimas horas. Pero ya queda poco, ya quedan solo 4 horas. Vamos al piso y luego rápido al pesaje para quitárnoslo pronto de encima y tener ya el fin de libre tranquilos para descargar. Mañana entreno en ayunas y... ¡carga! ¡Carga, carga, carga! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Largo, lo único que quiero ya es tumbarme en la cama y dormir y entrenar mañana. Ya estamos aquí en toda la zona del pesaje. Vamos, número, nos han dado el ticket de la compra 58. Ya he rellenado el papel del hombre, etcétera. Y nada, solo queda enseñar lo que sería pago, registro y el mensaje por allí. Me van apuntando. Me medirán y ya estaríamos, a ver cuánto doy. Mañana la carga y luego veréis una sorpresa que tengo esta noche. Ya estamos en casa después del pesaje y me voy a pesar en la báscula, que no me he pesado todavía desde que llegamos de allí de Galicia, y a ver cómo nos encontramos. Probablemente no se vea nada porque aquí en este piso no hay luz, ya montaremos el aro. Nada, a ver lo que pesamos antes de cenar.
Joder. En vista a lo que hemos pesado, vamos a meter un poco de tortas de arroz para no estar demasiado descargada. Así que la cena serían nueces, que eran 15 gramos, pero ya me las he comido, cebolla, merluza y las tortas. Ya nos vamos a ir a dormir, pero os voy a contar ante un secreto. Bueno, os lo voy a enseñar, más bien dicho. Los últimos días de la puesta a punto, lo que yo hago para terminar de sacar un poquitín el agua, aparte de lo que ya os he contado de la cola de caballo y la vitamina C, es meter un vaso de vino tinto, unos 150 mililitros aproximadamente, que además me suben un montón, porque como yo nunca bebo alcohol, a mí no me gusta beber alcohol, me lo noto mazo. Además no me gusta nada, o sea, está, para mí está asqueroso. Así que aquí os lo dedico a vuestra salud. Twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive another. Vamos a ver lo que pesamos viernes, o sea, sábado. Ánimo que yo puedo en ayuna. Ya hemos salido de entrenar, la verdad es que lo he grabado, lo iba a grabar para el siguiente vídeo, pero os lo voy a meter en el vídeo de hoy, así que lo veréis a continuación. Porque me he visto guay, me he sentido muy bien, es el último entreno de bombeo y así ya acabamos la semana y os dejo el siguiente con carga, backstage, tinte, que eso sí que será para el siguiente. Y nada, espero que os mole, he tenido muy buenas sensaciones y el gym de aquí mola mucho, mucho. Ahí está empezando a llover, esto qué mierda es, se me va a rizar el pelo. Nada, que espero que os guste y dentro vídeo. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. From the stage, trying to find my pain. I see a sun coming out of that rain. My day, really not game. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over, I'm ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. I'm a slave.
si te ha gustado, déjame por aquí tu like, suscríbete, compártelo y ya sabes que eso, todo eso ayuda un montón y más siendo novatilla en YouTube. Mando un beso enorme.